Durante la charla que se brindó esta semana en el Complejo Cultural de San Isidro del General en torno a la inversión extranjera, la gerente de Planificación y Estrategia de CINDE, Margarita Umaña, hizo una exposición sobre las carreras de mayor demanda y que pueden facilitar encontrar un trabajo en el cantón. Son fundamentales este tipo de actividades porque lanzan un mensaje a la comunidad, en este caso de Pérez Celedón, de la importancia de las carreras de mayor demanda, de las carreras técnicas, de aquellas habilidades que debe de requerir el recurso humano para poder insertarse en trabajos que están en este momento demandando las empresas de inversión extranjera. Uno de los aspectos más importantes es la identificación de las necesidades que tienen las empresas extranjeras y que tienen que ser aprovechadas por las personas en un momento donde se intenta activar de diferentes formas la economía del cantón de la mano de CINDE, la Zona Económica Especial y la Municipalidad Generaleña. Lo más importante es poder identificar cuáles son esas demandas de las empresas y ciertamente en el área de en el área académica de las ingenierías hay un gran potencial y una gran necesidad y en las carreras técnicas también en áreas que requiere el sector servicios, por ejemplo, en el área de tecnologías de la información. Uno de esos puntos que destacó Umaña son las habilidades lingüísticas y que pueden ser uno de los aspectos más valiosos dentro de las opciones de inversión extranjera. Pero hay algo que cruza en uno y otro sector, que son las habilidades lingüísticas, el inglés. Aquí en Pérez Celedón tienen una enorme ventaja en relación con esa habilidad y otras que no son menores, lo parecen pero no son, comunicación asertiva, la importancia del detalle, trabajo en equipo, todas estas son requerimientos que las empresas siempre andan buscando. En cuanto a lo atractivo que es el cantón para la inversión foránea, se está trabajando en ese aspecto. Estamos en este momento terminando de forjar la articulación que requiere la zona, pero pues, sin lugar a dudas es una ventaja competitiva muy grande la que tiene con el idioma inglés. Andan sobre la media y en realidad es una ventaja que debería de tratar de explotarse cada vez más. El teletrabajo también es parte de todos los esfuerzos que se están haciendo. Hicimos ya un proyecto piloto de contrataciones bajo la modalidad de teletrabajo que fue muy exitoso. Esperamos hacer una segunda corrida, pero paralelamente a eso estamos trabajando otros proyectos con los compañeros de la Zona Económica Especial, en donde también la municipalidad es uno de los actores más relevantes. CINDE sigue muy de cerca lo que se hace en Pérez Celedón.